Y va a hacer... Bueno, sí. Quien se ha metido por el culo... Los impuestos, ¿Cómo? Los impuestos no, bro, de no Japón... Para el puto TikTok, bro. Como saca un TikTok de eso. Bueno, quien se... Joder, todas las expresiones que me salen. Hay... Quien no ha pagado los impuestos en Japón, en este caso, es el artista del manga de la boticaria. Que ah. le han ¿Oye? declarado culpable... Por evasión de impuestos. De más de 47 millones de yenes. ¿Qué basado, no? <laughs> ¿Qué? ¿Cómo, bro? ¿Cómo? <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo... ¿Cómo que el pibe de Cusurilla no gite el egoto, bro? eso bro? Es un evasor de impuestos, bro. Eh, sí, como lo oyes. Y se ha... Al final, bueno, no se sabe exactamente... ¿Qué, qué va a pasar con la obra? Está... <laughs> Ah, que poquito, se puede cancelar. Hey. No, 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 eso no me ha gustado ya, ¿eh? No, 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 eso no es gracioso. Eso no es gracioso porque es probable que se... Vale, espérate un momento. Vamos a poner eh, en tesón. 47 millones de yenes son 300 mil dólares aproximadamente. Sí, es... Pero sí, es, 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 un una, es una locura... Yeah, Tía, pues la, es muy dura Kusurilla en Japón, ¿eh? sí Sí, 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 ¿tú? sí. No, no, genera, genera. A ver. Al final, al final piensa que es solo la persona que dibuja el manga. O sea, quien, quien, lo, quien ha escrito las novelas y, y tal, eh, bueno, y quien ha ayudado a dirigir el manga, la, la historia como tal, están todavía vivos. En plan, me refiero. Puede que haya un cambio de dibujante. Aunque, es decir, que a mí el dibujo me, me gusta mucho. Espérate, espérate. Solo es el dibujante, el guionista va aparte. Sí. O sea, está. ¿Y eh, qué? ¿Quién hizo la ah, No, las no es el editor, es el editor. No, 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 no. El editor, el editor a cargo. Ah, no, el editor a cargo le había advertido, pero no, no entiendo. No, pero no, si, es eh, es el, si es el dibujante. Es el dibujante, es el dibujante. Pero cuánto, pero cuánto ganan? Qué puta pues, locura. Pues, si mucho, encima era dividido el dinero. Pues mucho, mucho. No, no es un anime de mapa, entonces, no, ¿no? No. No, no, es, es un montonazo. Encima pegó un boom ahora con, con el manga, o sea, con el anime. Y bastante potente. Es como Wani Murata. No exactamente porque en este caso está eh, quien hizo las novelas ligeras y luego hay otra persona que es quien lo adapta hacia, hacia el manga, ¿sabes? <laughs> Aparte mm. de... de que, entonces hay tres personas involucradas. No es que lo dividan entre dos, sino que lo dividen entre tres. No, no, sí. Eso pasa, por ejemplo, con Fate is Fake también. Mm, pero, joder, tío. Entonces, bueno... Yo... Eh, no, no sé, güey, solo robó unos cientos de miles, güey. <laughs> cientos de miles. Solo, solo tenía... No para solo... Tanto. Era, era un bebé de 22 años, güey. Solo un <laughs> niño de 22 años, güey. Perdónenle sus pecados. No sé, todo, cualquier cosa que suceda mientras no cancelan el manga, me la pela. <laughs> Yo solo quiero que no cancelen Cusurilla, bro. Sí, no, es, estaba es muy bold. Muy bueno. Yo me he estado leyendo el manga. Y el arte del manga es una locura, a mí me gusta mucho. O sea, una pena que si sí, sí, al final le acaba pasando algo al artista, que tiene pinta de que sí. Así que, pff. justo ahora que estaba, digamos, eh, tirando para arriba, porque ya era un manga potente, pero ahora con, con lo que se vino nuevo, pff, telita. Así que, veremos a ver. Es verdad. Ver, me, 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 estoy, me estoy informando y sí que es verdad que hay, hay como dos, dos adaptaciones al manga diferentes. ¿What? ¿Cómo van a haber dos, dos adaptaciones del mismo manga? Yo me he encontrado una segunda adaptación bastante más fea, por cierto. Entonces, bueno, curioso, curioso. Lo, sí, sí, bastante, no, no digo bastante más bastante, que luego me, me, me acusan de... De desinformar, pero eso. A ver, capaz de un fanart, es eh. Pero... Sí, son dos. Está cancelada. Ya, 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 pero... ¿Ah? Sup supongo que habrán hecho una adaptación mediocre y luego la cancelaron y vino la, la, la buena, como quien dice. Bueno, a veces pasan esas cosas. Sí. Sí, sí, sí. Es raro que pase pero... manga porque al final estamos acostumbrados que el manga es el el manga ya a tomar por culo, eh, pero el anime, si sí puede pasar el anime que de repente hay una adaptación diferente, porque no va a pasar el manga? Al final la, digamos, el la base es la novela, no, no el manga como tal. Una es por Square Enix, que es la adaptación que se llevó al anime, y otra es la adaptación que no interesa mucho. Vale, vale. Pero, pero... ¿Qué te pasa? Que, que, que... que... No entiendo, tío. No entiendo, estoy rayado. No quiero, no quiero que me. No quiero que me queden Estoy rayando, ¿eh? estoy, me, O sea, como que cada vez estoy procesando más. Yo había leído la noticia, pero no había procesado que se podría cancelar el manga. No, no, claro, ese es, la, ese es el problema, que se puede cancelar. Que se va a la mierda, cuzurilla, me cago en la hostia. A ver, no creo que jamás se cancele como tal, porque al final lo único que puede haber es un. un gran hiatus hasta que encuentren un nuevo dibujante. Yo creo. una putada? Sí, pero ya bro, pero cambiar el, o sea, cambiar el dibujante no es, o sea, pa parece, parece poca cosa, chat. No, no, no es poca cosa. Pero cambiar un pero conseguir un dibujante con el que poder que entienda tu obra, con la que va a haber sinergia y tal, es algo muy difícil dentro del mundo del manga. Entonces, por eso en la grandísima mayoría son mangakas que tanto hacen el, o sea, tanto hacen la historia como, es, como dibujan. Pero joder, tío. Es, es un palazo. Es un palazo y encima una pena porque eso, tenías un momentum ahora. Ahora era el momento de pushear. Totalmente, eh. Oh, joder. Bueno, vamos a ver. Recemos, chat. Recemos para que no nos saquemos. No nos quedemos sin cusurilla porque si no, el mundo va a perder una grandísima obra.